De Gary Jennings, Parte 7 Continuación. Como si les hubiera sido muy difícil esperar, antes de que pudiera darles las gracias, las gemelas se fueron a paso acelerado, como lo haría un cangrejo, a lo largo del pasillo oscuro. En lugar de darles las gracias a ellas, se las di a las propiedades aparentemente fuertes de la leche mamada, y entre otra vez a la recámara para esperar la salida del sol. Los cortesanos de Tsintzunzani no parecían ser muy madrugadores. Sólo el príncipe heredero Tsintzicha se nos unió en el desayuno a Siania y a mí. Le dije al viejo príncipe que mi cortejo y yo debíamos de ponernos en camino, que parecía obvio que su padre estaba gozando de su regalo. Así es que no deseábamos haraganear por los alrededores y hacer que él interrumpiera su placer, solo para entretener a unos huéspedes que no habían sido invitados. El príncipe dijo con suavidad. Bien. Si ustedes sienten que deben de partir, no los detendremos, excepto por una formalidad. Un registro de sus personas, de sus posesiones, fardos, y de cualquier cosa que ustedes se lleven. Puedo asegurarles que no intentamos insultarlos. Yo también tengo que sufrir esto cada vez que viajo a cualquier parte. Me encogí de hombros con tanta indiferencia como cuando uno lo rodea un grupo de guardias armados. Discretamente y con respeto, pero también cabalmente, ellos golpearon ligeramente todas las partes de nuestras vestiduras, tanto mías como de ciania. Después nos pidieron que nos quitáramos por un momento nuestras sandalias. En el jardín que estaba enfrente de palacio, hicieron lo mismo con nuestros guardias y cargadores. Deshicieron todos nuestros fardos, incluso tocaron todos los cojines y las, cortillas de, y las cortinas de las sillas de manos. Para entonces, otras gentes ya se habían levantado y andaban por los alrededores. La mayoría eran niños del palacio que observaban todos esos procedimientos con ojos brillantes y conocedores. Miré a Siania. Estaba mirando de cerca a los niños, tratando de saber cuál de ellos. Cuando me vio sonriéndole, se puso tan colorada como la pequeña hoja de metal que ya sin su mango de madera llevaba escondida en mi cuello bajo mi cabello. Los guardias le dijeron a que no llevábamos nada que no hubiéramos traído su mal humor cambió inmediatamente y mostrándose amigable dijo entonces por supuesto que nosotros insistimos en que usted le lleve algo como un regalo recíproco a su huitlatoani él me alargó un pequeño saco de piel y más tarde vi que contenía una cantidad de las más finas perlas corazones de ostiones. Y continuó él algo todavía más precioso que podrá caber en esa litera tan grande que ustedes traen. No sé lo que hará mi padre sin ella, ya que es su posesión más preciada. Pero esa ha sido su orden. Y diciendo eso, nos dio a la tremenda mujer rapada que había alimentado al viejo en la cena de la noche anterior era por lo menos dos veces más pesada que las gemelas juntas. Y en todo el camino de regreso a casa, los cargadores se tuvieron que turnar continuamente para poder sobrevivir. Y toda la comitiva se detenía más o menos a cada larga carrera. Y esperábamos impacientes, mientras la nodriza, sin vergüenza, ninguna vergüenza, se sacaba la leche con los dedos para aliviar la presión. Siania rió todo el camino de regreso y siguió riendo, aun cuando a Huitzotl mandó que me dieran garrote allí mismo cuando le presenté su regalo. Entonces, rápidamente le expliqué lo que aparentemente podía hacer por el viejo marchito de Jingare. Él la miró apreciativamente y canceló la orden de estrangularme. Y Siania siguió, siguió riendo tanto que al venerado orador y a mí no nos quedó más remedio que unirnos a su risa. Si a Huitzotl consiguió tener un vigor mayor con ella, la mujer lechera fue el botín más valioso que lo que llegó a ser la daga de metal asesino. Nuestros forjadores de metales mexica la estudiaron ansiosamente, raspándola profundamente, tomando limaduras de ella, y por último llegaron a la conclusión de que estaba hecha con una mezcla de cobre y estaño pero por más que trataron, nunca pudieron encontrar las proporciones adecuadas, las temperaturas o algo por el estilo. Así es que nunca tuvieron éxito en copiar la aleación del metal. Sin embargo, como el estaño no existía en estas tierras, a excepción hecha de los pedacitos cruciformes que usábamos como moneda corriente para canjear, y ya que estos no nos llegaban a través de las rutas comerciales del sur desde algún país lejano y desconocido pasando de mano en mano a whittle pudo por lo menos ordenar una confiscación inmediata y continua de todos ellos así es que el estaño desapareció como moneda circulante y ya que no teníamos otro uso que darle supongo que a whittle solamente lo apiló en algún lugar fuera de la vista en cierto modo ese fue un gesto interesado. Si nosotros los mexica no podíamos tener el secreto del metal, nadie más lo podría tener. Pero para entonces los purémpecha ya tenían suficientes armas como para que Tenochtitlán jamás se sintiera animado a declararles la guerra. Y al detener los envíos de estaño, por lo menos preveníamos que siguieran haciendo más armas adicionales. Las suficientes como para que se envalentonaran y nos declararan la guerra. Así es que supongo que puedo decir que mi misión en Michihuacán no fue del todo inútil. Más o menos por el tiempo en que regresamos de Michihuacán, Siania y yo cumplimos los siete años de casados. Y me atrevería a decir que mis amigos nos miraban como una vieja pareja. Y tanto ella como yo veíamos nuestra vida en común fija en su curso, no susceptible de cambios o rompimientos, y éramos lo suficientemente felices el uno con el otro, que nos sentíamos satisfechos de estar así. Pero los dioses lo quisieron de un modo diferente, y Ciania me lo dejó saber de la siguiente manera: Una tarde habíamos estado de visita con la primera señora en sus alcobas de palacio. Cuando ya nos íbamos, vimos en el corredor a ese animal lechero de mujer. Traído de la corte de Tzinsunzanín sospecho que a Huitzotl simplemente la dejaba vivir en palacio como una sirvienta en general, pero en aquella ocasión hizo un comentario jocoso acerca de la nodriza mojada, esperando que Siania se riera en lugar de eso ella me dijo en un tono demasiado cortante para ella. Sah, no debes hacer bromas vulgares acerca de la leche, acerca de la leche de las madres, acerca de las madres. No si eso te ofende, pero ¿por qué habría de ofenderte? Tímida, ansiosa y aprensivamente, ella dijo. En algún tiempo, al término de este año, yo yo seré yo seré un animal de leche. Me la quedé mirando. Me tomó un tiempo comprender y antes de que pudiera responder, ella, ella añadió. Lo había sospechado desde hace poco tiempo, pero hace dos días que nuestro ticitl físico me lo confirmó. He estado tratando de pensar de qué manera te lo podía decir con palabras suaves y dulces. Y ahora lloriqueó sintiéndose infeliz. Solo sé soltártelo así, sa. ¿A dónde vas? No me dejes, sa. Me fui corriendo, sí, y de una manera poco digna. Pero solo para conseguir una silla de manos de palacio, para que ella no caminara de regreso a casa ella rió y dijo eso es ridículo cuando insistí en levantara para ponerla sobre los cojines de la silla pero quiere decir esto sa que estás contento contento exclamé contentísimo y me solté hablando mientras caminaba saltando a un lado de su silla ya olvidé cuáles fueron exactamente mis palabras pero ellas expresaban placer Deleite y preocupación por ella. Al llegar a nuestra casa, Turquesa abrió la puerta y miró preocupada cómo asistía a Ciania, que protestaba, a subir los pocos escalones. Pero le grité: ¡Vamos a tener un bebé! Y ella lanzó un grito alegre. A tanto ruido, Cosquillosa vino corriendo de algún lado y yo ordené: Cosquillosa, Turquesa, id en este instante a dar una buena limpieza al cuarto de los niños. Haced todos los preparativos necesarios. Comprad todo lo que necesitamos: una cuna, juguetes, flores, poned flores por todas partes. ¿Sá, ¿Quieres callarte? Dijo Siania, medio divertida, medio apenada. Todavía faltan meses. El cuarto puede esperar. Sin embargo, las dos esclavas. Ya habían corrido escalera arriba, obedientes y bulliciosas, y a pesar de haber reanudado sus protestas, también ayudé a Ciania a subir la escalera, e insistí que descansara un poco, después del esfuerzo hecho en su visita a Palacio. Al fin ella accedió. Me imagino que solamente para poderse librar de mí, y yo fui escaleras abajo para fe felicitarme a mí mismo con un brindis de óctil y una fumada de pisietl, y a sentarme en el crepúsculo, satisfecho en mi soledad. Poco a poco, mi eufórica satisfacción cayó dentro de una meditación seria, y empecé a percibir las razones por las cuales Ciania había vacilado al comunicarme este acontecimiento. Ella había dicho que eso ocurriría en el término de ese año. Yo conté con los dedos hacia atrás y me di cuenta de que nuestro bebé debió de haber sido concebido durante aquella maravillosa noche en el palacio del viejo Ikingari, cuando nosotros habíamos disfrutado con la colaboración de los Atanatanarani. Yo cloqué de gusto por eso. Sin duda Siania estaba un poco turbada por ese hecho. Hubiera preferido conservar al niño en unas circunstancias más sosegadas. Bien, pensé. Es mucho mejor concebir un hijo en el paroxismo del éxtasis, como nosotros lo habíamos hecho, que en una adormecida conformidad, por obligación o inevitablemente como la mayoría de los padres lo hacen. Pero no pude cloquear cuando me vino a la mente el siguiente pensamiento. El niño, podría tener una deficiencia desde el momento de su nacimiento, porque era casi seguro que heredaría mi mala visión. Aunque él no tendría que ir dando traspiés y andar a tientas como yo lo hice por muchos años antes de haber descubierto el cristal para ver, me daría mucha lástima un niño que tendría que aprender a sostener un topacio ante su ojo antes de aprender cómo llevar la cuchara a su boca. Y que sin ese objeto, sería patéticamente incapaz de caminar con pasos seguros por los alrededores en sus excursiones infantiles y que sería llamado cruelmente ojo amarillo o algo parecido por sus compañeros de juegos si el bebé era una niña esa visión corta no sería mucha desventaja ni los juegos de su infancia ni sus ocupaciones como adulta serían vigorosas y osadas o tendrían que depender de la agudeza de sus sentidos físicos. Las mujeres no competían entre ellas hasta que llegaba a la edad de merecer. Entonces lo harían por los maridos más deseables, y entonces sería mucho menos importante cómo vería mi hija o cómo ella se vería. Sin embargo, me atormentaba un pensamiento la suposición de que viera como yo y que se pareciera a mí. Ambas cosas. Un hijo estaría contento de heredar mi estatura de cabeza inclinada. Una hija estaría desolada. Y ella podría odiarme. Y yo probablemente renegaría al verla. Me imaginaba que nuestra hija se veía exactamente igual a esa mujer lechera tan tremenda. Ese pensamiento me trajo una preocupación mayor durante muchos días antes de la noche en que concebimos al niño siania había estado íntimamente cerca de la monstruosa señora pareja estaba bien probado que incontables niños habían nacido deformados o deficientes cuando sus madres se vieron afectadas bajo el influjo de horrorosas influencias pero eso no era todo lo peor era que siania había dicho más o menos al terminar el año. Y precisamente en ese momento serían los cinco días Nemontemni. Un niño nacido durante esos días sin vida y sin nombre sería de tan mal agüero como sus padres lo esperan, aun dejándose persuadir a dejarlo morir de hambre. No era tan supersticioso como para hacer eso, cualesquiera que fueran las presiones que me trajera pero entonces, ¿qué carga o monstruo o malhechor llegaría a ser ese niño cuando creciera? Fumé pisietl y bebí octli hasta que Turquesa llegó, y al verme en la condición en que estaba, me dijo, ¡Qué vergüenza, mi señor amo! Y llamó a Estrella Cantadora para que me ayudara a llegar a mi cama. Seré una ruina temblorosa antes de que llegue el momento, Dije a Ciania a la mañana siguiente: Me pregunto si todos los padres pasan por estas molestas preocupaciones. Ella sonrió y dijo: Creo que no tanto como las que tiene una madre, pero una madre sabe que no puede hacer absolutamente nada más que esperar. Suspiré y dije: Tampoco veo otra salida para mí. Solo puedo dedicar cada uno de mis momentos a cuidarte, atenderte y ver que no tengas ni la más pequeña desgracia o aflicción. -¡Haz eso y yo seré una ruina! -gritó ella, y lo decía de verdad. -Por favor, querido, encuentra alguna otra cosa en qué ocuparte. Molesto y, empequeñe y empequeñecido por el, por el rechazo, Fui cabizbajo a darme mi baño matutino. Sin embargo, después de haber bajado la escalera y de haber desayunado, una desviación del asunto se hizo presente, en la persona de Coscatl, que me llamaba. -¡Ayo! ¿Cómo pudiste enterarte tan pronto? exclamé. Ha sido muy amable por tu parte venir a vernos tan pronto. Mi saludo pareció sorprenderlo. Él dijo. ¿Enterarme? ¿De qué? De hecho, he venido a... pues de que vamos a tener un niño. Su rostro se ensombreció por un momento, antes de decir... Estoy muy contento por ti, Mixtli, y por Siania. Le pido a los dioses que os bendigan con un niño bien favorecido. Luego él murmuró... Es solo que esta coincidencia me sorprendió por un momento, porque... He venido a pedirte permiso para casarme. ¿Para casarte? Pero si esa es una noticia maravillosa como la mía. Yo moví la cabeza reminiscente. Increíble. El muchachito Coscatl ya está en edad de tomar esposa. Muchas veces no me doy cuenta de cómo pasan los años. Pero ¿qué quieres decir con pedir mi permiso? mi futura esposa no es libre para casarse es una esclava sí yo seguía sin entender seguro que puedes comprar su libertad sí puedo dijo él pero me la venderás quiero casarme con Kekelmiki y ella se quiere casar conmigo ¿qué fue por ti que la conocí y confieso que muchas de mis visitas aquí han sido en parte un pretexto. Así ella y yo podíamos estar un poco de tiempo juntos. Mucho de nuestro noviazgo ha tenido lugar en tu cocina. Yo estaba pasmado. ¿Cosquillosa? ¿Nuestra criadita? ¡Pero si es casi una adolescente! Él me recordó con suavidad. Ella lo era cuando la compraste, Mixley. Los años han pasado. Pensé en ellos. Cosquillosa podría ser uno o dos años más joven que Coscatl, y él tenía, déjenme pensar, andaba por los veintidós. Le dije magnánimamente: tienes mi permiso y mis felicitaciones. Pero comprarla, ciertamente que no. Ella será uno de nuestros primeros regalos de boda. No, no, no escucharé ninguna protesta, insisto en ello. Si ella no hubiera sido enseñada por ti, la muchacha nunca hubiera llegado a considerarse lo suficientemente valiosa como para ser una esposa. La recuerdo cuando por primera vez llegó aquí, riéndose. Entonces te doy las gracias, Mixley, como también lo hará ella. También quería decirte, se sonrojó otra vez que por supuesto le he ha hablado de mí mismo, acerca de la herida que sufrí. Ella comprende que nosotros nunca podremos tener niños como tú y Ciania. Entonces me di cuenta de que con mi abrupta noticia debió de haber decaído mucho su entusiasmo. Sin saberlo y sin mala intención, lo había herido. Pero antes de que yo le pudiera decir algunas palabras de disculpa, continuó que el Miki me jura que me quiere y que me acepta como soy. Pero quiero estar seguro de que ella lo comprende perfectamente bien, en toda su capacidad. Nuestras caricias en la cocina nunca llegaron hasta el punto de. Como se sentía tan incómodo y se interrumpía mucho, traté de ayudarlo. Quieres decir que vosotros todavía no habéis. Ella nunca me ha visto desnudo me dijo abruptamente. Y es virgen, inocente en cuanto a todo lo relacionado entre un hombre y una mujer. Mm, es responsabilidad de Siania, como su ama, de sentarse con ella y tener una conversación de mujer a mujer. Estoy segura de que Siania podrá instruirla en los aspectos más íntimos del matrimonio. Eso será muy bondadoso de su parte, dijo Coscatl. Pero después de eso, ¿podrías hablar también con ella, Mixley? Tú me has conocido por mucho tiempo, y más bien que Ciania. Tú podrías especificarle a aquel Miki qué es lo que ella realmente puede esperar de mí como cónyuge. ¿Harías eso? Dije. Haré por ti todo lo que pueda, Coscatl, Pero quiero prevenirte. Una muchacha virgen e inocente sufre dudas y miedos, aun para tomar un esposo común, con los atributos físicos ordinarios. Cuando le diga llanamente lo que ella puede esperar de este matrimonio y lo que no puede esperar, es muy probable que se asuste. Ella, ella me ama, dijo Coscatl sonoramente. Ella me ha dado su promesa. Yo conozco su corazón. Entonces, tú eres único entre los hombres, le dije secamente. Yo solo sé esto. Una mujer piensa del matrimonio en términos de flores, cantos de pájaros y mariposas revoloteando. Cuando le habla cosquillosa en términos de carne, órganos y tejidos, será una desilusión para ella. Lo peor que podría pasar es que huyera sintiendo pánico de casarse contigo o con cualquier otro. No me darás las gracias por eso. Sin embargo, lo haré, dijo él, que que el Mickey merece algo mejor que una sorpresa espantosa en su noche de bodas. Si ella rehúsa casarse conmigo, es mejor que sea ahora y no después. Oh, eso me destruirá. Sí. Si la buena y amante Kekelmiki no me tiene por esposo, jamás me tendrá ninguna otra mujer. Me alistaré en la tropa de algún ejército e iré a la guerra a algún lugar y pereceré en ella. Pero cualquier cosa que pase, Mixli, no lo tendré en tu contra. Todo lo contrario. Te ruego que me hagas este favor. Así, cuando él partió, Informé a Ciania acerca de esta noticia y de lo que él nos pedía. Ella llamó a Cosquillosa, que estaba en la cocina, y la muchacha vino colorada, temblando y retorciéndose sus dedos en la bastilla de su blusa. Nosotros la abrazamos y la felicitamos por haber sabido conquistar el cariño de un joven tan fino. Luego Ciania, tomándola maternalmente por la cintura, la llevó escaleras arriba. Mientras yo me sentaba abajo, con mis pomos de pinturas y papel de corteza. Cuando terminé de escribir el papel de, Manu, de manumisión, fumé nerviosamente una poquietl, varias de ellas, antes de que Cosquillosa volviera a bajar. Si ella había estado colorada antes, ahora relucía como un brasero y temblaba visiblemente. Su agitación, quizá, la hacía verse mucho más bonita que lo usual. Pero en verdad que esa era la primera vez que yo me daba cuenta de ese hecho. Era una muchacha muy atractiva. Supongo que una nunca le presta mucha atención a los muebles de su casa, hasta que otro viene de fuera y le halaga esa pieza en particular. Le alargué el papel doblado y ella dijo ¿Qué es esto, mi señor amo? Un documento en el que dice que la mujer libre que el Mickey, nunca más volverá a llamar a nadie amo. Trata en su lugar de ver en mí a un amigo familiar, porque Coscatl me ha pedido que te explique algunas cosas. Fui derecho al asunto, y temo que no con mucha delicadeza. La mayoría de los hombres, cosquillosa, tienen una cosa llamada tepuli. Ella me interrumpió aunque sin levantar su cabeza inclinada. Sé lo que es eso, mi señor. Tengo hermanos en mi familia. Mi señora ama dice que el hombre pone eso dentro de una mujer. Aquí. Ella apuntó modestamente en su falda. O lo hace si él tiene uno. Coscatl me explicó cómo había perdido el suyo. Y con eso. Perdió para siempre su capacidad de hacerte madre. También está privado de algunos de los placeres del matrimonio. Pero no quiere decir eso que él no tenga el deseo de que tú goces, de, de esos placeres o la habilidad para dártelos. Aunque él no tiene tepuli para que os unáis, hay otras maneras de hacer el acto de amor. Me retiré un poco de ella con el objeto de ahorrarnos a ambos. La molestia de verla sonrojarse, y traté de hablar con voz llana y en tono aburrido, como un maestro de escuela, cuando le describí las numerosas cosas estimulantes y satisfactorias que se pueden hacer en los pechos, tepili, y especialmente en el sensitivo chacapili de una mujer, utilizando los dedos, la lengua, los labios y aún las pestañas. Bien, las instrucciones básicas las pude decir con una voz de maestro de escuela, pero no pude evitar el recordar todas aquellas que yo había empleado y gozado en tiempos recientes y pasados, y mi voz tendió a ser inconsecuente, por lo que me apresuré a concluir. Una mujer puede encontrar esos placeres casi tan satisfactorios como el acto normal. Muchos de esos serán mucho más placenteros que el solo hecho de ser penetrada algunas mujeres lo hacen incluso con otras mujeres y ni siquiera piensan en la ausencia del tepuli cosquillosa dijo eso suena y lo dijo con una voz tan trémula que me giré para mirarla eso se debe sentir ella se sentó con su cuerpo tenso y rígido sus ojos y puños fuertemente cerrados. Eso debe de ser. Su cuerpo entero se sacudió. Maravilloso. La palabra fue dicha así, largamente, como si le estuvieran atormentando. Pasó un poco de tiempo antes de que abriera sus puños y sus ojos. Entonces los levantó hacia mí. Y eran como lámparas humeantes. Gracias por... por decirme esas cosas. Recordé cómo cosquillosa acostumbraba a reír sin ningún motivo. ¿Sería posible que ella pudiera excitarse en otra forma, sin ser tocada o aún desvestida? Yo dije... Solamente quiero pedirte otra cosa. Ya no te puedo ordenar, y esto es una impertinencia a la que tú puedes rehusarte, pero me gustaría ver tus senos. Sus ojos se abrieron inocentemente y vaciló un momento, pero luego, lentamente, se levantó la blusa. Sus pechos no eran muy grandes, pero estaban bien formados y sus pezones se contrajeron solo con mi mirada sus aureolas eran oscuras y grandes casi tan grandes como para que la boca de un hombre las pudiera circundar suspiré y le hice una señal para que se fuera tenía la esperanza de estar en un error pero mucho temí que cosquillosa no siempre estaría satisfecha con algo que no fuera la copulación normal y que coscatl se estaba arriesgando a ser uno de tantos maridos infelices. Fui arriba y encontré a Ciania parada en la puerta del cuarto de los niños, sin duda contemplando todos los arreglos que se habían hecho en él. No le dije nada acerca de mis presentimientos en cuanto a la prudencia del matrimonio de Coscatl o de la probabilidad de su fracaso. Solo le hice notar Cuando Cosquillosa se vaya. Nosotros nos quedaremos sin una sirviente. Turquesa no puede encargarse de toda la casa y cuidarte al mismo tiempo. y ino... escogió un momento inoportuno para declararnos sus intenciones. Muy desafortunado para nosotros. -¡Desafortunado! -exclamó Siania con una gran sonrisa. Una vez me dijiste, Sa, que si necesitaba ayuda. Podríamos persuadir a Beu para que viniera con nosotros. La partida de cosquillosa es una pequeña desgracia, gracias a los dioses, pero que nos da una excusa. Nosotros necesitaremos otra mujer en la casa. Osa, preguntémosle si quiere venir. Mm, una idea inspirada, dije. No estaba exactamente muy contento con la idea de tener cerca a la agria Beu especialmente durante ese tiempo de tensión. Pero cualquier cosa que Siania quisiera, se lo daría. Le, mandé un, le mandaré una invitación tan implorante que no podrá rehusarse. La envié con los mismos siete guerreros que una vez habían ido al sur conmigo. Así Luna que espera tendría una escolta protectora, si es que estaba de acuerdo en venir a Tenochtitlán. Y así lo hizo sin ninguna protesta o resistencia. De todos modos, le llevó algún tiempo hacer todos los arreglos necesarios para dejar la hostería en manos de los empleados. Mientras tanto, Ciania y yo hicimos una gran ceremonia de bodas para Coscatl y Cosquillosa, y ellos se fueron a vivir a su casa. Había empezado el invierno cuando los siete viejos guerreros llevaron a Beurribé a la puerta de nuestra casa. Para entonces, yo me sentí tan honestamente ansioso y contento de verla como lo estaba Ciania. Mi esposa se había puesto muy gorda, alarmante en mi opinión, y había empezado a sufrir jaquecas. Estaba irritable y padecía síntomas de angustia. A pesar de que ella, con impertinencia, seguía asegurando que esas cosas eran completamente naturales, me preocupaban y me desvivía por ella tratando de ayudarle asiduamente pero lo único que conseguía era aumentar su mal humor ella gritó oh veo gracias por venir le doy gracias a ugetao y cada uno de los dioses porque llegaste y cayó en los brazos de su hermana como si estuviera abrazando a su libertadora tú puedes salvar mi vida me han estado mimando hasta morir. El equipaje de Beu fue puesto en la habitación para las visitas, preparada para ella. Pero pasó la mayor parte de ese día con Ciania en nuestro cuarto, del cual había sido excluido por la fuerza, para vagar abatido por el resto de la casa enfadado y sintiéndome descartado. Hacia el crepúsculo, Beu bajó sola. Y mientras tomábamos una taza de chocolate juntos, me dijo como si conspirara: "Ciania estará pronto en la etapa de su embarazo en que debes de dejar a un lado tus tus derechos de marido. ¿Qué harás durante ese tiempo? Estuve a punto de decirle que eso no era de su incumbencia, pero solo contesté: me imagino que sobrevivirá. Ella persistió. Sería indecoroso que recurrieras a una extranjera. Encarándome a ella, me puse de pie y dije inflexiblemente Quizás no goce con la abstinencia, pero. pero quizás. ¿No tengas la esperanza de encontrar otra sustituta como Ciania? Ella hizo un gesto, como si en verdad esperara una respuesta. ¿No podrías encontrar en todo Tenochtitlán a una mujer tan bella como ella? ¿Así es que por eso me mandaste traer desde Tecuantepec, desde tan lejos? Sonrió, y se levantó acercándose mucho a mí. Sus senos en mi pecho. Me parezco tanto a Ciania, que pensaste que yo sería una sustituta satisfactoria, ¿no es así? Jugó maliciosamente con el broche de mi manto, como si fuera a desabrocharlo. Pero, Sa, aunque Siania y yo somos hermanas, y físicamente muy parecidas, no quiere decir que seamos iguales. En la cama podrías darte cuenta de que somos muy diferentes. Con firmeza la alejé de mí. Te deseo una estancia feliz en esta casa de Uribe. Espero que si no puedes esconder el desagrado que sientes por mí, por lo menos no podrías dejar de mostrar esa coquetería. ¿Esa coquetería maliciosa y tan poco sincera? ¿No podríamos arreglarnos de tal manera que simplemente nos ignoremos el uno al otro? Cuando me alejé a grandes zancadas, su rostro estaba tan colorado como si lo hubiese sorprendido haciendo algún acto indecente. Y se restregaba la mejilla como si le hubiese dado un cachete. Señor Obispo Zumárraga, es un honor y es una lisonja para mí que usted se reúna nuevamente con nosotros. Su Ilustrísima ha llegado en el momento preciso en que iba a anunciar, tan orgullosamente como lo anuncié hace ya muchos años, el nacimiento de mi amada hija. Todas mis aprensiones, y estoy muy contento de decirlo, fueron infundadas. La niña demostró una clara inteligencia aún antes de emerger a esta vida, porque esperó prudentemente en el vientre hasta que pasaron los Nemontemtin, días sin vida, e hizo su aparición en el día C. malinali, o uno hierba, del primer mes del año cinco casa. Para entonces, yo tenía treinta y un años, un poco viejo para empezar una familia, pero me pavoneé y me contoneé tan absurdamente como lo hacen los hombres muy jóvenes, como si yo solo hubiera concebido, cargado y entregado al infante. Mientras Beu se quedaba a un lado de la cama con Ciania, el tísitl y la partera vinieron inmediatamente a decirme que el bebé era una niña, y a contestar mis ansiosas preguntas. Debieron de haber pensado que estaba loco, cuando estrujándome las manos, les dije. Decidme la verdad. Lo puedo soportar. ¿Son dos niñas en un solo cuerpo? No, me dijeron. No era ninguna clase de gemelas, sino solo una hija. No. Ella no era extraordinariamente larga. No. No era un monstruo ni nada que se le pareciera, y no tenía marcas de ningún portento. Cuando insté al físico acerca de la agudeza de su vista, él me replicó con cierta exasperación que a los recién nacidos no se les notaba una visión de águila, o por lo menos ellos no se vanagloriaban por ello. Debía esperar hasta que ella pudiera hablar y me lo dijera por sí misma me dieron el cordón umbilical de la niña y luego regresaron al cuarto de los niños para sumergir a uno hierba dentro del agua fría para fajarla y someterla a la arenga instructiva y prudente de la comadrona yo fui escaleras abajo y con dedos temblorosos enredé el cordón umbilical alrededor de un uso de cerámica y murmurando unas pocas oraciones silenciosas y dándoles las gracias a los dioses, lo enterré debajo de las piedras del centro de la cocina. Después corrí hacia arriba otra vez para esperar con impaciencia a que me admitieran para ver por primera vez a mi hija. Besé a mi descolorida y sonriente esposa y con mi topacio examiné la carita de nano que se escondía en el recoveco de su codo. Había visto otros recién nacidos, así es que no me sorprendí mucho, pero me desilusioné un poco al ver que mi hija no era en ningún modo superior. Estaba tan roja y arrugada como una vaina de chopín y chil, tan calva y fea como un viejo purempe. Traté de sentir un amor arrollador por ella, pero no lo conseguí. Todos los presentes me aseguraron que en verdad era hija mía. Pero también les habría creído si me hubieran dicho que ese nuevo pedazo de raza humana era un mono aullador recién nacido y sin pelo todavía. De todas formas, estaba aullando. No necesito decir que la niña parecía más humana cada día y que la llegué a ver con más afecto y solicitud. La llamé Cocotón un apodo cariñoso y muy común entre las niñas, que quiere decir migaja que cae de un gran pedazo de pan. Poco tiempo después, Cocotón empezó a parecerse a su madre, y naturalmente a su tía, lo que significaba que rápidamente fue más bonita que cualquier otro bebé. Su cabello creció rizado. Aparecieron sus pestañas con la misma abundancia, pero en miniatura, que las alas del colibrí, como las de Ciania y Beu. Sus cejas salieron y tenían el mismo arco alado de las de Ciania y Beu. Empezó a sonreír con más frecuencia que a chillar, y era la misma sonrisa de Ciania, reflejándola a su alrededor. Aún Beu, que en los últimos años había estado tan amargada, con frecuencia volvía a sonreír gozosa. Al impacto de aquella sonrisa. Pronto, Ciania se levantó, aunque sus actividades se concentraron por un tiempo solo en Cocotón, quien insistía que su leche animal estuviera disponible a tiempo. La presencia de Beu había hecho que yo no tuviera necesidad de ver por el bienestar de Siania y de nuestro bebé, y muy seguido me desairaban ambas mujeres, y aún la pequeña. Cuando alguna vez sugería algo o tenía atenciones con ellas que no me habían solicitado. Pero en ocasiones insistía en que me obedecieran, simplemente por ser el hombre de la casa. Cuando Cocotón tenía cerca de dos meses y ya no necesitaba con tanta frecuencia a su proveedora de leche, Ciania empezó a dar muestras de desasosiego. Había estado encerrada en la casa por meses. Sin ir más allá que al jardín de la azotea para bañarse con los rayos de Tonau y a recibir la brisa de Xécatl, el viento. Para entonces ella deseaba salir a pasear, según me dijo, y me recordó que pronto sería la ceremonia de Xipe en el corazón del único mundo. ana quería asistir, pero yo se lo prohibí terminantemente. Yo le dije. Cocotón nació sin marcas, sin ser un monstruo, y a simple vista aparentemente intacta gracias a su tonali, o a los nuestros, o al buen deseo de los dioses. No la pongamos ahora en peligro. Todo el tiempo que ella esté mamando, debemos tener cuidado de que ninguna influencia maligna pueda llegar a tu leche, por medio de un susto y de una contrariedad ante la vista de algo desagradable. No puedo pensar en algo que te llegue a horrorizar más que la celebración de Chipetote. Iremos a cualquier parte que tú quieras, mi amor. Pero no allí. Oh, sí, Su Ilustrísima. Ya antes había visto varias veces los honores a Chipetote, ya que era uno de los rituales religiosos más importantes observados por nosotros los mexica y por muchos otros pueblos. La ceremonia era impresionante. Y hasta podría decir que inolvidable, pero aún en esos días no puedo creer que ninguno de los participantes o de los espectadores gozara. Aunque ya han pasado muchos años desde que vi por última vez morir a Shipetote y volver a la vida otra vez, todavía no puedo tolerar el describir de qué manera lo hacía. Y mi repulsión no tiene nada que ver con el haber llegado a ser cristiano o civilizado. Sin embargo, si Su Ilustrísima está tan interesado e insiste tanto. te era nuestro dios de las siembras y éstas se efectuaban durante nuestro mes de Tlaxa Tlacaxipe Gualitztli, que más fácilmente se puede traducir por el desollador benévolo. Era la estación en que los tocones y hierbas muertas de la cosecha del año anterior se quemaban. O se arrancaban o se escarbaban. Así la tierra quedaba limpia y lista para recibir las nuevas siembras. La muerte abriendo paso a la vida, como pueden ver, incluso como lo hacen los cristianos, cuando en cada época de siembra Jesús muere y resucita. Su ilustrísima no tiene necesidad de protestar. La similitud impía no va más allá. Me abstendré de describir todos los preliminares públicos y los acompañamientos las flores la música la danza el colorido las costumbres y procesiones y el retumbar del tambor rompe de, y, el, y el retumbar del tambor rompe corazones seré tan piadosamente breve como pueda sepan entonces que un joven o una joven era seleccionados de antemano. Para actuar en el honroso papel de Chipetote, que quiere decir el desollador amado. El sexo del que desempeñaba ese papel no era importante. Lo era más el hecho de que, ya sea él o ella, fueran vírgenes. Por lo general, era un extranjero noble, capturado en alguna guerra cuando todavía era un muchacho, y al que se le guardaba especialmente para representar al dios cuando creciera jamás era un esclavo comprado para ese propósito ya que te merecía y demandaba una persona joven que siempre fuera de la más elevada clase social algunos días antes de la ceremonia el joven era hospedado en el templo de tee y tratado con mucha bondad y se le permitía cualquier goce prodigándole todo placer, ya fuese en comida, en bebida y en diversión. Una vez que la virginidad de la joven era comprobada, podía perderla inmediatamente. A él o a ella se le estaba permitido toda licencia sexual, y no sólo se le animaba a ello, sino que aún se le forzaba cuando era necesario, pues eso era una parte vital en el papel que jugaba el dios de la fertilidad de la primavera. Si el Xochimique era un joven, podía nombrar a todas las mujeres o muchachas de la comunidad que él deseara, fueran solteras o no. Suponiendo que esas mujeres consintieran, como muchas aun siendo casadas hacían, se las llevaban a él. Si el Xochimique era una muchacha, podía nombrar, citar y acostarse con todos los hombres que quisiera. Sin embargo, algunas veces un joven seleccionado para ese honor sentía aversión sobre ese aspecto. Si era una joven y si trataba de declinar la oportunidad de revolcarse, entonces era desflorada a la fuerza por uno de los altos sacerdotes de Chipetote. En el caso de un joven muy casto, era atado y sobre él se ponía a horcajadas una mujer de las que atendían el templo. Si una vez que era introducido al placer, la joven persona seguía siendo recalcitrante, tenía que sufrir repetidas violaciones, ya sea por parte de las mujeres o de los sacerdotes del templo. O cuando ellos ya estaban hartos, cualquier gente común podía hacerlo si lo deseaba. Y siempre había muchos de esos. El devoto, quien como un esclavo copulaba con el dios o la diosa, el que era un simple sinvergüenza, el curioso, las mujeres estériles o los hombres impotentes, quienes tenían las esperanzas de quedar unas embarazadas y los otros rejuvenecidos por la deidad. Sí, sí, Su Ilustrísima. Todo eso tenía lugar dentro del templo e incluía todo exceso sexual que la fantasía de Su Ilustrísima pueda vislumbrar. A excepción hecha de la copulación de un dios con un hombre o una diosa con una mujer, pues esos actos van en contra de la fertilidad y hubieran sido repugnantes a Shippetote. El día de la ceremonia, después de que la multitud allí reunida se había divertido con las, much con las muchas representaciones de enanos, malabaristas, tocotine y demás, Shippetote hacía su aparición pública. Él o ella iba vestido como el dios, en un traje que combinaba las viejas mazorcas de maíz desgranándose y la cosecha verde, nueva y brillante, con un gran penacho de plumas de bellos colores, con un manto flotante y sandalias doradas. Al joven se le llevaba varias veces alrededor del corazón del único mundo, en una elegante silla de manos, con mucha pompa y música ensordecedora, mientras dejaría caer semillas o granos de maíz sobre la multitud alegre y cantadora. Luego la procesión llegaría a la pirámide baja de Chipetote, en una esquina de la plaza, y cesaría todo ruido producido por los tambores, por la música y los cantantes, y la multitud se apaciguaría mientras quien personificaba al Dios era puesto a los pies de la escalera del templo. Dos de los sacerdotes le ayudarían a, a desvestirse, quitándose pieza por pieza, hasta que estuviera completamente desnudo ante los ojos de todos los que estaban en la plaza, algunos de los cuales habían conocido en privado cada parte de su cuerpo. Los sacerdotes le darían unas de veinte flautitas de caña y volviendo la espalda a la multitud, con un sacerdote de cada lado, subiría despacio hasta donde se encontraba el altar de piedra, dentro del templo. Tocaba unos trinos con cada flauta en cada uno de los veinte escalones ascendentes y luego rompía esa flauta entre sus manos. En el último escalón tocaba la última flauta. Quizás más triste y más prolongadamente. Pero los sacerdotes de escolta no permitirían ninguna pérdida de tiempo y ellos mismos romperían la flauta si trataba de prolongar la canción indebidamente. Se requería que la vida de te terminara cuando los trinos de la última flauta se apagaran. Luego, los otros sacerdotes que esperaban en lo alto de la pirámide, lo llevarían y lo acomodarían sobre la piedra, y dos sacerdotes dejarían caer con fuerza sus cuchillos de obsidiana. Mientras uno abría el pecho y sacaba el corazón todavía palpitante, el otro cortaba de un tajo la cabeza, cuyos ojos pestañaban todavía y cuya boca murmuraba. En ninguna otra de nuestras ceremonias, la víctima sacrificada era decapitada y aún en los rituales de Shipeto te y aún en los, rit en los ritos de Shipeto te esto no tenía ningún significado religioso, ya que el Sochimiki era decapitado sólo por una razón práctica. Es más fácil quitar la piel a una persona muerta cuando la cabeza y el cuerpo están separados. Se le desollaba a la vista de toda la multitud. Siendo los sacerdotes muy diestros en eso. Y luego, los dos pedazos del cuerpo eran arrastrados rápidamente dentro del cual, del templo. La piel de la cabeza era cortada desde atrás, de la nuca a la coronilla. El cuero cabelludo y la piel de la cara se desprendían de la calavera y los párpados eran cortados. Al cuerpo también se le hacía una incisión por detrás, desde el ano hasta el cuello, pero quitaban la piel tan cuidadosamente que los brazos y piernas no quedaban desgarrados, sino como tubos vacíos. Si el Xochimiki había sido una mujer, la carne suave que rellenaba sus pechos y nalgas se dejaba allí, intacta, para preservar su forma. Si había sido un joven, su tepuli y ololti se dejaban allí, colgando. Siempre había un sacerdote pequeño de estatura entre los de Chipetote, y éste se quitaba con rapidez sus vestiduras y desnudo se ponía las dos piezas como traje. Como todavía la piel del cuerpo estaba húmeda y resbaladiza, no tenía ninguna dificultad en deslizar sus piernas y brazos por los tubos correspondientes. Los pies del muerto se cortaban para que no interfirieran en la danza del sacerdote pero las manos se dejaban colgando para que golpearan a un lado de las del sacerdote. Por supuesto que la piel del torso estaba abierta por detrás, pero había sido perforada con espinas y se ataba por medio de cordones fuertemente al cuerpo. Después, el sacerdote se ponía el cabello y la piel de la cara del muerto, de tal manera que pudiera ver a través de los agujeros y cantar a través de los labios despegados, y eso también se amarraba por detrás, se lavaba cualquier rastro de sangre para que no se viera en el traje.